Hey, muchachos, gracias a ustedes que apoyaron el video de la Dragon Sword con los 7 likes. Ahora les diré la historia de la espada gemela, que es la Dark Dragon Blade. Si se pregunta por qué es gemela, es porque funciona casi igual que la Dragon Sword. Muy, muy, muy parecido, no es realmente, o sea, casi lo mismo. La Dragon Sword tiene su poder a través del alma de los dragones puros que yacen en la hoja y de la energía de su portador. Y la Dark Dragon le da energía a su portador y conforme crea conflicto, más fuerte se hace. Algo similar al anillo único de la película del Señor de los Anillos, más o menos lo mismo, solo que esta, su energía es tan fuerte que crea conflicto a donde quiera que se halle. Pero sin más, vamos a irnos directamente con su historia, que no es tan larga, pero vamos a irnos con su historia. Después de que el primer dragón ninja derrotara al dragón oscuro, los demonios, al ver que no podían competir contra la fuerza de la True Dragon Sword, decidieron hacer una espada con los huesos del dragón caído, que tuviera una fuerza similar o superior a la True Dragon Sword, y así fue como nació la Dark Dragon Blade. Esta se alimenta de energía negativa y vuelve fuerte a cualquiera que la empuñe y crea un conflicto a donde quiera que se encuentre, por su gran energía. A diferencia de la True Dragon Sword, que absorbe la energía del portador, la Dark Dragon posee al portador, siendo solamente una marioneta para la espada. Su primera aparición es el juego de Ninja Gaiden, todos conocemos Ninja Gaiden Black o Ninja Gaiden en la primera edición, la normal. Esta atrajo a las fuerzas malignas, aunque se escuche así muy dramático, pero así lo dicen, del emperador Pygorian, lo que hizo que la robaran y se empapara de energía negativa e incitando a que Ryu cobre venganza por su clan asesinado. De hecho, hay un, ahora que me acuerdo, hay un pergamino de en Ninja Gaiden Black, porque ahí fue donde lo vi, en el que es una carta de moral hacia Ryu. Es una carta de moral hacia Ryu donde le dice que tiene que cobrar venganza, o sea, básicamente le dice, ve, mata a todos y no hay tanta bronca. O sea, eso es lo que querían al principio, o sea, que hacer como enojar a Ryu y que Ryu vaya ahí matando medio mundo para que la Dark Dragon sea más fuerte. De hecho, esa es la razón por la cual cuando despierta ya, o sea, cuando ya se llena de energía negativa así la Dark Dragon, Ryu tiene una visión. No sé si se acuerdan. Ryu tiene una visión de que acaba de despertar el emperador Pygorian. Entonces, o sea, Eso es lo que querían al principio. O sea, primero armaron un desmán en la aldea de Ryu y después que Ryu se enojara y fuera a cobrar venganza a Tyrone para traer de vuelta la Dark Dragon. Esa carta está por ahí en una donde están todos los pergaminos que te enseñan el contraataque, el Izuna Drop y eso, por ahí está, de hecho. Siendo básicamente enemigos naturales, Ryu Hayabusa armado con la Dragon Sword que le encargó su padre y su maestro armado con la Dark Dragon se enfrentan. Si no sabes de qué hablo, aquí abajito les voy a dejar el link de la historia de Ryu Hayabusa, la primera parte, para que sepan de qué estoy hablando más o menos, por si no se lo acabaron y tienen duda, aquí abajo les voy a dejar el link del video. Después del enfrentamiento, Ryu decide romper la espada, lo cual no sé por qué demonios lo hizo en el principio, para que no cause más problemas. Ahora pensarán, ¿por qué fue tan sencillo romper la espada? Porque, o sea, se ve bien acá que Ryu, o sea, ni siquiera la toca, ¿no? O sea, solo la hace con el pie y la rompe bien pro. Bueno, la respuesta es que la espada del dragón, la Dragon Sword, es tan fuerte como su portador. O sea, la espada, la dragón, o sea, también... Si no han visto el video de la historia de la True Dragon Sword, aquí también abajo se los voy a dejar. La espada es tan fuerte como su portador. La ventaja aquí es de que, por ejemplo, Ryu se ha entrenado toda su vida para poder portar la espada. Esa es la razón por la cual también necesitan ser forzosamente ser del linaje del dragón. Porque no la puede empuñar cualquiera, porque la espada absorbe la energía vital de su portador para poder mantenerse. Por eso es que es esencial que la porte alguien del linaje del dragón y alguien que esté mental y físicamente y espiritualmente fuerte para poderla portar. Si no es así, el portador está todo débil, le consume la energía vital a su portador. Por eso es de que Ryu es el único, por ahora, por lo que se sabe, o por lo que he investigado por ahí,
Se sabe que es el único ninja que ha podido destruir la Dark Dragon. Esa es la razón por la cual Ryu dice, bueno, lo voy a romper ya. Y por eso, de hecho, por eso su padre se la deja. De hecho, hay una teoría ahí medio rara que me encontré, que se va a poner dentro del video. Una teoría bastante buena, pero eso va a ser para otro video, ¿verdad? Ahí estamos con la Dark Dragon Blade. Después de que Ryu la destruyera, aún así los restos que quedaron comenzaron a dar problemas unos meses después del evento de la Dark Dragon, donde en dicho evento todo el mundo e inframundo se enterarían de la gran fuerza del hijo de Joe Hayabusa, dando pie al juego de la Dragon Sword, donde Ryu logra recuperar y destruir cada una de las piezas de la Dark Dragon. Después de eso ya no se volvió a forjar o saber de la Dark Dragon por ahora. La Dark Dragon ha estado así en la historia del juego en la tierra desde hace mucho tiempo, igual que la de la Dragon Sword. Pero ahora que Ryu la destruyó, que Ryu decidió romperla con la Dragon Sword, con la True Dragon Sword, no se ha vuelto a forjar. Y en la, y también, si no han si no han visto los videos de la historia de Ryu, creo que es la parte 3, por ahí síganla. En la parte 3 donde explico los meses después de Ninja Gaiden Black. Es en donde recoge las piedras, bueno, los pedazos de la Dark Dragon. Y pues se sigue dando problemas y ya las encuentra y las destruye este río. Entonces, después de todo eso ya no se vuelve a saber absolutamente nada de la Dark Dragon. Ni se ha vuelto a forjar, ni siquiera hacer una réplica, ni nada. La verdad, esa sería una parte pues muy muy buena. Podrían jugar con eso en no sé, en Ninja Gaiden 4. Podrían jugar con eso, en que volviera a nacer la Dark Dragon y Ryu tuviera, no sé, que ir a investigar o impedir que alguien, no sé, ya sea LOA o algo así, pudieran como hacer una réplica de la Dark Dragon y que Ryu fuera a impedirlo, porque sería un desajuste natural horrible, ¿no? El que hicieran otra vez la Dark Dragon Blade. Eso hubiera estado también muy bueno. Hubieran ocupado, yo creo que hubieran ocupado eso en la en Ninja Gaiden 3. Porque, por ejemplo, si vemos, si algunos de ustedes, que yo creo que la mayoría jugó Ninja Gaiden 3, entonces si yo creo que se acuerdan que LOA tiene todo documentado sobre Ryu, o sea, desde el 1 hasta el 3. Saben hasta dónde vive y a qué va el baño, ¿no? Entonces yo creo que hubieran ocupado el pretexto de la Dark Dragon para poder hacer una historia, ¿no? O sea, es todo bastante guay, bastante pro, bastante piolas hacer una historia en la que, pues, fueron a Tyrone. Porque se ve que fueron a Tyrone o de LOA, porque tienen el esqueleto del dragón o de la cola esa que te enfrentas cuando estás en el túnel ese para llegar así donde están como las tumbas egipcias. Ahí está la cosa ese de huesos. El enemigo de puro hueso que te enfrentas está ese, o sea, imagínense, o sea, estaba bien pro así que tuvieran como fotos del monasterio y que fueron, o sea, no sé, una cinemática de que fueron a recoger lo que quedaba de la Dark Dragon, ¿no? O sea, hubiera estado bien, porque tampoco se dice qué tipo de piezas ni qué piezas destruyó Ryu en el juego de la Dragon Sword, ¿no? O sea, hubiera estado bien pro que hicieran eso, o sea, así como de, wey, fueron a Tyrone, están todo desmadrado. Llegaron al monasterio y recogieron, no sé, la empuñadura o la punta de la Dark Dragon Blade y quieren forjarla a partir de eso otra vez, ¿no? Para darle fuerza, no sé, lo que sea. Para dominar el mundo, si quieres, ¿no? Que también es bastante cliché. Pero pudieran haber hecho eso y la verdad hubiera sido muy buena historia. Espero que escuchen y eso lo hagan en Ninja Gaiden 4 o no sé, que era una historia muy buena. Pero hasta aquí la historia de las espadas gemelas, que viene siendo la Dark Dragon y la Dragon Sword. Que por ahora, pues como dije, no se sabe nada de la Dragon Sword. Y si lo van a forjar, pues estaría muy bueno irlos a detener, porque sería un muy buen guiño a Ninja Gaiden en Black. Pero bueno, chavos, espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido y también, sobre todo, informado. También hayan, pues, llenado su conocimiento sobre Ninja Gaiden. Y también hay una teoría, como les dije hace unos momentos, hay una teoría sobre por qué Ryu es tan fuerte, por qué Ryu es tan hábil con la Dragon Sword, aparte de su entrenamiento ninja, obviamente.
Pero hay una teoría ahí medio loca de por qué Ryu es tan poderoso y puede aguantar muchas maldiciones encima. Lo maldicen en Ninja Gaiden 3. Y lo maldicen en Ninja Gaiden Black. Y si no, ahí les dejo tarea que se juegue Ninja Gaiden Black. Para que se acuerden quién lo maldice. Y es, de hecho, es un personaje bastante castroso. Espero también. Ah, también hay otra teoría sobre la muerte de Ryu. Se lo he dejado picado con eso. Hay otra teoría sobre la muerte de Ryu. Entonces también ahí va a haber dos videos sobre las teorías de Ninja Gaiden. También va a haber un video sobre los niveles más difíciles de Ninja Gaiden. Pero para eso tengo que acabarme el Black y tengo que acabarme el 2. Entonces va a tardar un poquito en ser esa parte de Ninja Gaiden. Pero no se preocupen, va a estar arriba. Pero espero que les haya gustado. Espero que le den like. Espero que les guste también. Les vayan a gustar los videos de las teorías. Porque son teorías muy locas, muy buenas. Muy estilo Game of Thrones. Pero bueno, espero que les guste. No olviden dejar su like. No olviden pasar por las redes sociales. Tampoco no olviden. Si son nuevos y están viendo apenas toda esta onda, suscribirse. Y bueno, pues yo soy Ryu. Hasta la próxima.